Sí? Bon dia a tots. Sí. Estàvem parlant amb la degana que el proper any haurem de posar una pantalla a algun lloc, perquè em sembla que això, aquest ja, l'aforo aquest ja no serveix, es fa petit. Bé, us agraeixo especialment a la degana doncs que m'hagi invitat a presidir la inauguració del curs de traducció i interpretació i també de la nova titulació de lingüística i aplicacions informàtiques o tecnològiques. En l'ofici de rector o de rectora hi ha dies en què hi ha una estranya concentració d'actes de representació. Per tant, no podré quedar-me fins al final, amb la qual em perdré aquesta conferència amb aquest títol tan suggerent, però ja li he demanat que me la faci arribar, perquè si no em sabria molt greu. Penso que he demanat a la degana, per això que hauré de marxar abans, que em deixés dir-vos quatre paraules abans, quan el protocol mana que siguin al final, però com que jo no sóc un addicte al protocol i espero que vosaltres tampoc, doncs en fi, ho farem així perquè és el que és possible. Com sabeu, simplement us diré quatre coses sobre algunes qüestions que afecten la universitat i que molts de vosaltres sabeu. Des del canvi normatiu de la LOU i la LUC, doncs això ha suposat uns nous estatuts de la Universitat Pompeu Fabra que s'han tingut que adequar a aquestes lleis noves. Tenim ja els estatuts aprovats, vol dir que la universitat compta amb uns nous estatuts. També us volia dir que tot seguit hi haurà eleccions a degans, a directors de departaments, a claustre, en fi, que tindrem un any força mogut. Recordeu que portem com dos anys que no parem. Però també és cert que de tant en tant va bé fer una readaptació. Potser no aquella teòrica i perfecta que tots voldríem, però es tracta de fer de la necessitat virtut i intentar treure el millor partit possible de les constriccions de les normes que són les que són. Penso que també abans de final d'any diuen que tindrem els decrets del grau i el postgrau, que vol dir que seran dos pilars per l'adaptació de tots els estudis de les universitats a el que s'ha anomenat el procés de Bolonya. Diuen que serà abans del gener. En aquests moments està a tràmit preceptiu en el Consejo de Estado. Per tant, esperem que d'una vegada sapiguem una mica quin terreny trepitgem i puguem concretar tantes i tantes coses que ens afecten a tots, els professors i, evidentment, també els estudiants. Quines altres coses us podria dir? Doncs que hem fet uns canvis en l'estructura, en l'equip de gerència de la universitat, doncs per donar més força a alguns aspectes que potser eren deficitaris a la casa, a la universitat, com és ara la comunicació, la recerca, la política de personal i els sistemes d'informació. I amb quina finalitat? Evidentment en la d'agilitar la gestió de la universitat i fer-la més eficaç. També us he de dir que hi ha una comissió d'informàtica treballant gairebé full time i que crec que per fi, perquè és una assignatura pendent que tenim des de l'inici d'aquesta casa, per fi potser aconseguirem que la informàtica funcioni del tot. Per tant, crec que això és una molt bona notícia. És clar que no em voldria avançar. Primer veiem que això sigui una realitat i aleshores ho celebrarem. També, com que veig que hi ha molts estudiants, i no sabeu com me n'alegro de veure estudiants, perquè allà a la plaça de la Mercè hi haurà un dia que m'oblidaré ja de com són les cares de la gent jove, i això és molt tràgic. Per tant, me n'alegro de veure-us aquí. I aleshores dir-vos que, tal com vam decidir en el seu dia, a l'inici del meu mandat, per fi, perquè allò que diu de les coses de Palacio van despacio, per fi realment s'ha materialitzat l'oferta de que l'equip de govern compta amb dos junts estudiants.
i vosaltres veu fer eleccions a cada un dels centres de diferents maneres i segons els vostres estils, amb elecció, amb assemblea, cada centre va fer com va voler i decidir, i aleshores doncs d'aquests estudiants que van resultar elegits i que formen un equip, doncs de moment se n'han escollit dos i que serà rotatiu cada any. Vol dir que des de fa dos mesos, si no recordo malament, doncs assisteixen a les reunions de l'equip de govern. Concretament a la darrera de cada mes, en la qual es tracten aquells assumptes o bé molt generals, importants, que afecten a la globalitat de la universitat, o bé aquells temes que incideixen en la vida dels estudiants. Bé, vosaltres mateixos, si us poseu, sapigueu que existeix, aquesta comissió, que existeixen aquests adjunts i que si voleu fer arribar a l'equip de govern alguna consideració, doncs que ho podeu fer. O sigui que per fi això ha sigut una realitat. També us volia informar que estem estudiant alternatives per pensar en la futura ubicació dels estudis de traducció, interpretació i els nous estudis de lingüística. I que sembla ser que al final la solució serà en l'àrea de Jaume I, i que això no vol dir que no reservem un espai a Cal Aranyó, que és allà on aniran els estudis tecnològics i també aquests futurs i tan desitjats col·laboracions, aquesta futura i tan desitjada col·laboració entre lingüística i les noves tecnologies, es reservarà un espai també a Cal Aranyó, doncs perquè sigui possible la ubicació d'aquests equips interdisciplinaris. També una cosa interessant és que a proposta del síndic de Greuges, que justament està a la fi ja del seu mandat, per tant haurem d'elegir un de nou ben aviat, però potser com a testament i missatge final, ens ha proposat l'aprovació d'un codi ètic que governarà les relacions entre les persones de la UPF. Tenim com a columna vertebral el compromís de tots a respectar la dignitat de les persones. Creiem que una universitat que vol ser de qualitat ha de crear un estil de convivència basada en el respecte mutu. Com que em sembla que és una proposta interessant, doncs bé, la posarem en marxa, la discutirem i espero que en el seu dia, si hi ha un cert acord en la institució, doncs s'aprovarà. Bé, doncs jo no cal dir que us felicito perquè sé dels èxits de molts professors que ara no citaré perquè no tinc temps i m'he compromès a ser breu, però que ens alegrem molt dels èxits de tots i cada un dels professors i també, per què no dir-ho, també dels estudiants, que crec que esteu aprofitant molt els estudis, almenys això és el que diuen els vostres representants, o sigui els de GAI, el director del departament, sobretot la degana, està força contenta doncs, de la vostra dedicació. Us felicito també, i ens hem de felicitar tots, per haver per fi assolit la nova titulació de Lingüística i Aplicacions Tecnològiques de segon cicle. Ha estat, com sabeu tots, un llarg camí i difícil, però bé, és una realitat ja. La universitat ha apostat clarament per aquesta titulació i crec que amb la col·laboració de tots això pot ser molt interessant. Penso que la degana perfectament quan acabi aquest acte podrà declarar oficialment inaugurat aquest curs 2003-2004. Sento realment no escoltar el senyor Miguel Sainz, però m'ha promès que em donarà la conferència escrita. Per tant, jo res més i per tant ara tindrà la paraula la degana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctora Virós. En primer lloc, bon dia i gràcies a la rectora per acompanyar-nos, però gràcies també, molt especialment, al senyor Miguel Sáenz per acompanyar-nos aquí.
Aquest, com sabeu, és l'11è aniversari de l'existència d'aquest estudi. Aquesta facultat va néixer ara fa uns anys i tenim, diguem, una novetat que ja ho era l'any passat, que era el Pla d'Estudis Nou de Traducció i Interpretació. Ara ja podem dir que està implantat als 4 cursos. I a la vegada, el que em ha dit molt bé la rectora, tenim també una nova titulació, la titulació de segon cicle de lingüística. Tot que comença a caminar. Doncs podem dir que certament estem laborant en la fase de posar en marxa per partida doble. I dic conscientment laborant, perquè vol dir una feina prolongada, dura, pesada, i però espero que molt gratificant. És una tasca col·lectiva que implica l'esforç de tots els estaments de professors, estudiants, serveis administratius, i estem tots, com sabeu molt bé, immersos en aquesta tasca, fascinant però també a estones frustrant, de canviar de paradigma, d'introduir coses noves, d'haver-nos-les amb les limitacions del sistema, que a vegades van des de les dimensions de les aules fins a la connexió entre els sistemes informàtics que ens serveixen i ens suporten la docència. En fi, sé que per tots és una mica més difícil, però també és esperançador, i crec que les dues coses que hem començat poden tenir un bon profit i un bon resultat. Vam començar el 1992-1993 a la nostra singladura, i era, diguem, recordeu, la fase postolímpica, amb aquell fenomen de descensís que tothom tenia una mena de ressaca col·lectiva, no? Després d'una gran empenta estàvem, diguem, com amb una sensació de que s'havia alentit tot. Ara aquest és com un nou inici per nosaltres, perquè hem canviat tot el que era aquests plans d'estudis i aquesta nova inici. Per això també, en certa manera, aquestes lliçons inaugurals d'aquest període de final d'un pla d'estudis, inici de l'altre, totes han tingut, curiosament o no, un denominador comú. Recordeu, els que sou massa joves a la casa no ho podeu recordar, però els meus companys segur, que el 2001-2002 vam tenir el Feliu Formosa inaugurant, el 2002-2003 vam tenir l'Eduardo Mendoza i en aquests moments tenim el Miguel Sáenz. Tenen molts punts en comú. Tots tres són escriptors, traductors i professors, cadascun amb un predomini més intens o més en l'altre. La diferència d'importància en quines són les activitats, però els dos últims casos, Eduardo Mendoza i Miguel Sáenz, tots dos han estat, per exemple, traductors de les Nacions Unides. Tots dos han fet de professors de traducció, Miguel Sáenz a la Complutense, com després us direm, i l'Eduardo Mendoza ho va ser aquí durant una colla d'anys. Ja sabem que l'Eduardo Mendoza és molt conegut com a escriptor, però Miguel Sáenz també és escriptor, però tot i així és més conegut com a traductor, i d'això us volia parlar. Ara em pertoca a mi presentar el conferenciant, cosa que és un gran plaer. Si en voleu saber més coses, o tenir trobar-les per escrit, podeu trobar a la biblioteca el número 25 de Vasos Comunicantes, on hi ha tota la cerimònia de presentació que es va fer a la Universitat de Salamanca, conferir-li l'honoris causa, una entrevista amb ell, etc. Però vaja, ara intentaré fer-vos una pinzellada. Com es diu en aquesta revista, el Carlos Fortea, el que va presentar-lo, el que va fer de padrí en la cerimònia, deia que el senyor Sáenz ha viscut moltes vides, i efectivament és així, perquè no només va ser, és doctor en dret, especialista en dret aeronàutic, pilot d'aviació, llicenciat en filologia alemanya per la Universitat Complutense de Madrid, ara doctor honoris causa en traducció i interpretació per la Universitat de Salamanca des del 12 d'octubre del 2002, traducció de les Nacions Unides, com dèiem, sobretot a les seus de Nova York i Viena, professor de teoria de la traducció a l'Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, que és de la Universitat Complutense, la primera institució que va impartir formalment traducció en aquest país, fundada per Valentín García Yebra, qui vam tenir inaugurant fa 5 anys. I actualment segueix sent traductor d'organismes internacionals i té una gran activitat com a traductor literari, de la qual parlarem. Com a traductor literari ha rebut una pila enorme de premis en el currículum que ell em va passar, que està clarament
en la línia de l'understatement, que falten moltes coses, però entre els premis hi ha el Premi Nacional Fray Luis de León de Traducció de Llengües Germàniques ja el 1981 per la traducció de Abud, el Rodaballo, el Turbot, de Günter Grass. Després, el Premi Nacional de Traducció d'Obres Infantiles, el 1983, i un altre premi de l'International Board for Young People, per una obra que segurament tots heu llegit en la seva traducció, probablement, que és La història interminable, de Michael Ende. I segurament l'èxit que va tenir en castellà no es deu no només a Michael Ende, sinó també a que la versió era molt llegidora i falaguera. Després, premis dels països per als quals ha fet aquestes traduccions, el Premi Nacional Austríac de Traductors Literaris, la Medalla Goethe de la República Federal d'Alemanya, l'Ordre del Mèrit de la República Federal d'Alemanya, el Premi Aristeion de la Unió Europea per una de les últimes traduccions de Günter Grass, Es cuento largo, que és un totxo enorme, Ein weites Feld, molt difícil, per cert, i és membre de la Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung en 1999, i em falta una cosa, last but not least, el Premi Nacional del Ministeri d'Educació i Ciència al conjunt de la traducció de la seva obra traductora, el 1992. Segur que hi ha més coses que no ens ha dit. Per exemple, com a escriptor va publicar Jazz de Hoy, de Ahora, com veieu, més polifacètic, o interès per la música del jazz, el 1971, i la biografia d'un dels seus autors més que ha traduït complet, Thomas Bernhardt, una biografia a Ciruela, el 1996. Però també té altres obres literàries seves, com Humildementes Cardanelli, de 1983, amb el Premi Ciudad de Irún, o Memsahib pel 1981, això com a escriptor. I ara passem a autors traduïts. Normalment un diu, he traduït aquesta obra d'aquest autor, però és que aquí no diem això, diem, ha traduït aquest autor. Per exemple, Bertolt Brecht, Thomas Bernhardt, podem dir que sencers. Després, el Michael Ende, que ja hem anomenat, La història interminable, Berlin Alexanderplatz, d'Alfred Döblin, obres de Hermann Broch, per exemple, també, de Peter Handke, Goethe, Günter Grass, tot Günter Grass, pràcticament des de que se'l publicava a Mèxic, a partir d'aquí va començar a ser des de Abud, el 1981, totes. I això no és poc, perquè també hi ha obres que no són la gran narrativa que té més ressò, sinó també tota la poesia, molts assajos i moltes obres que no són pas fàcils. Franz Kafka està... Em sembla que és el traductor de la nova edició de Franz Kafka en castellà que dirigeix Jordi Llobet, que és una refundació de la lectura de Kafka. Les cartes de Mozart. També tradueix de l'anglès, i això no s'ha esmentat aquí, però per exemple Henry Roth, Salman Rushdie, pràcticament tot, em sembla. Després de William Faulkner també, o l'humorista Jerome K. Jerome, i després altres autors de llengua alemanya actuals, Josef Roth, les dues obres El Leviatán i El peso falso, per exemple, Arthur Schnitzler, pràcticament tot, W.G. Sebald, Peter Weiss, Josef Winkler, o Les aventures del baró de Münchhausen de Gottfried August Bürger, i no me l'he deixat, però... una autora turca de parla alemanya, Emine Sevgiozdamar, per exemple, amb La vida és un carabassar, aquestes obres. És a dir, és un traductor enormement polifacètic, però ja ens explicarà altres coses que ha fet en aquesta vida en la línia d'això que us deia del dret aeronàutic, tesis doctorals enormement interessants, suposo, molt llegidores. Gràcies. Moltes gràcies a la rectora per la seva presència. Té un quart d'hora per escoltar-nos. I bé, després múltiples presentacions sobre traducció a temes literaris en àmbits com la Biblioteca Nacional de Madrid o el Centre Europeu de Traducció Literària de Brussel·les, però ara us faré una mena de llistat de guia telefònica de les universitats en totes les quals ha estat. La Complutense de Madrid, en les seves tres seus, de l'Escorial, Madrid, a l'Aranjuez, la Universitat Autònoma de Madrid, en tots aquests llocs ha fet
xerrades, presentacions, seminaris, la Universitat de León, la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, tant a Santander com a l'Escorial, la Universitat Jaume I, la Universitat Leipzig, la Universitat del País Basc, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Deusto, la Universitat d'Extremadura, la de Salamanca, la de València, la d'Oviedo, la de Valladolid, la de Sevilla, la de Viena, a l'Institut Fio i Baset II del Metge d'Ausbildung, la de Màlaga, l'Escuela de Traductores de Toledo, que depèn de la Universitat de Castilla-La Mancha, la Universitat Autònoma de Mèxic, la Universitat de Salzburg, la Universitat de Budapest, la Universitat de les Palmes de Gran Canària i, finalment, ara tenim el plaer d'afegir-nos a la llista. Moltes gràcies, doncs, i ara que ens serà molt més interessant escoltar el senyor Miguel Sáenz. Excelentíssima senyora, rectora magnífica, senyores i senyores, compañeros y amigos. Ante todo, quiero agradecer el honor que se me ha hecho al pedirme que hiciera, que pronunciara la lección inaugural en esta facultad y dar las gracias muy especialmente a Pilar Estelrich. Yo creo, no solamente a ella se debe el que yo esté aquí, sino que creo que después de la presentación que ha hecho, yo creo que nos podríamos marchar todos, porque ya más sobra y yo no tengo ya nada más que decir. Solo lo interesante. El problema cuando a uno se le pide que pronuncie una conferencia es que normalmente le resulta más fácil encontrar un título que un contenido. El título de esta así llamada lección inaugural es Creadores y falsarios, la paradoja del traductor. Y lleva como apostilla una sola línea que dice: lo único que Ingham sentía era prescindir del título. Howard Ingham es el protagonista de una novela de Patricia Highsmith. Y este protagonista decide llamar al libro que está escribiendo El temblor de la falsificación. Dice así la Highsmith: había leído en algún lado, antes de dejar los Estados Unidos, que la mano del falsificador tiembla normalmente de forma muy ligera al comenzar o acabar una firma falsa. Yo sostengo que cuando el traductor, frente a la pantalla blanca, la famosa página blanca de Mallarmé, comienza una traducción, siente también que le tiemblan las manos, porque en el fondo sabe que va a cometer una fechoría. La diferencia entre el falsificador de que habla Patricia Highsmith y el traductor es que al terminar la traducción, meses y a veces años más tarde, el traductor no se estremece ya, sino que lanza un gran suspiro de satisfacción, porque ha creado algo de la nada. ¿De la nada? De la nada, desde luego, no. La cuestión es saber si ha creado algo, si lo ha recreado al menos, o si se ha limitado a copiar, imitar, reproducir, en el mejor de los casos, a interpretar. O bien, si se quiere decir con más crudeza, a falsificar. Recordemos que la Real Academia Española dice que falsificar es falsear o adulterar una cosa, o fabricar una cosa falsa o falta de ley. Sobre este problema central de la traducción se han escrito bibliotecas enteras, aunque yo creo que sin llegar nunca a conclusiones satisfactorias. Quizá lo único que decepcione en el excelente libro de Klaus Reichert, que se llama Die unendliche Aufgabe, la tarea interminable, son unas palabras que seguramente no debieran leerse nunca en una facultad de traducción e interpretación, pero yo las voy a leer. Dice así: cualquier debate sobre traducción puede interrumpirse en cualquier lugar y en cualquier momento, porque solo puede aprenderse de ese debate que no hay nada que aprender.
Hay que decir, sin embargo, que este libro fue escrito, se ha publicado en 2003, pero que este artículo, que forma parte del libro, es de 1966, y desde entonces hasta ahora ha llovido mucho. Yo mismo he sentido a veces la tentación de decir cosas terribles de la traducción, de la tarea del traductor, citando al Borges de Tlön, Ukvar, Orbis Tertius, es decir, al Borges de ficciones, que dice así, Borges. Entonces, Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Ukvar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Entonces, yo llegaba a la conclusión de que la traducción es también abominable porque multiplica el número de los libros. Lo cual no estaba tan traído por los pelos como pueda parecer si se recuerda a Walt Whitman. Walt Whitman decía, escribe en un verso de sus famosas Hojas de Hierro, dice, camarado, el español de Walt Whitman era un tanto rudimentario, él decía camarado, en lugar de decir camarada, pero bueno, decía, this is no book, who touches this touches a man. El que toca este libro está tocando un hombre, de manera que todo libro es un hombre. Pero en definitiva todo esto son nada más que frases más o menos polémicas. Lo que me importa ahora es señalar que en esa dicotomía creación-falsificación, los traductores literarios siguen últimamente una política que a mí me parece que habría que calificar por lo menos de poco lógica, o mejor dicho, de una ilógica que es la que yo llamo del cántaro roto. No tiene nada que ver con Kleist. Es decir, es el razonamiento de la vecina que alega para defenderse, primero, que a ella no le han dejado ningún cántaro, segundo, que el cántaro estaba ya roto cuando se lo dejaron, y tercero, que ella lo devolvió entero. Pues así ocurre un poco con los traductores, es decir, en su justificado afán de reconocimiento, el traductor afirma, A, que no hay autores, porque todos los autores son en realidad traductores. B, que los traductores somos también autores. Y C, que la cuestión está mal planteada, porque no hay ni autores ni traductores. Solamente hay escritores y solamente hay textos. Sobre la primera tesis, es decir, la de que los autores son en realidad traductores, hay una literatura muy abundante. Últimamente he leído a Joan Barrento, que es una de las personas que mejor ha escrito sobre traducción recientemente. Tiene un libro que se llama O Pozo de Babel, o sea, no la tan trillada Torre de Babel, sino El Pozo de Babel, y como subtítulo, Para una poética de traducción literaria. Él dice tajantemente, no hay originalidad literaria. Se remite a Harold Bloom y añade que la literatura comparada viene demostrando cómo todos vivimos de todos, en actos permanentes de vampirismo intra e intersistémico, oculto, inconsciente o deliberado. Hasta el siglo XVIII esto era algo obvio y asumido. Hoy los juegos postmodernos vuelven a asumir, declarada y descaradamente, la copia, la imitación, el pastiche, la cita, en fin, la traducción, esto es, el transporte a la lengua propia de materiales ajenos en diversos niveles de elaboración o de integración. Esto en cuanto a la primera tesis. La segunda tesis es que el traductor es también un autor, un verdadero autor, y la bibliografía es últimamente casi más numerosa aún, y tiene un fuerte anclaje en el famoso ensayo de Walter Benjamin, que se llama La tarea del traductor. Es famoso y es bastante oscuro y ha sido bastante mal traducido generalmente. Esta tesis dice que toda traducción nueva ilumina solo un aspecto distinto, a veces oculto, de la versión original. Y que esa versión original en realidad es solo una primera versión, que va siendo completada por todas las sucesivas versiones.
Es decir, que en la literatura universal un libro es ese libro más sus traducciones a los distintos idiomas. Reichert, al que ya he mencionado, cita una carta de Novalis a Schlegel que decía: traducir es lo mismo que crear, que producir una obra propia, y más difícil, más raro. En fin de cuentas, toda poesía es traducción. Sin embargo, si yo tuviera que inclinarme por alguna de esas tres tesis, me inclinaría más bien por la tercera, la que dice que solo hay escritores y unos textos cuya genealogía puede ser a veces difícil de determinar o de atribuir, pero que en definitiva conducen siempre a un autor. Hay un profesor, Don Foster, del Vassar College de Nueva York, que se ha dedicado a lo que se podría llamar el detectivismo literario. Él dice así: me atrevo a decir que no hay dos personas que escriban exactamente del mismo modo, utilizando las mismas palabras, en las mismas combinaciones o con las mismas pautas de ortografía y puntuación. No hay dos adultos de la misma familia o empresa o pandilla de motociclistas que hayan leído los mismos libros. Nadie escribe siempre frases de corrido. Es esa pauta diferencial del uso del idioma por cada escritor y la repetición de rasgos distintivos lo que hace posible que el analista de un texto descubra la autoría de documentos anónimos, seudónimos o falsificados. Es decir, que la teoría de Foster, que él demuestra convincentemente, es que el lenguaje escrito de cada individuo es tan característico como sus huellas dactilares, una especie de ADN literario. Y en definitiva, somos lo que hemos oído y lo que hemos leído. Y disponiendo de material suficiente y de un buen programa informático, se puede averiguar casi sin margen de error la autoría de cualquier texto. Sin embargo, lo cierto es que muy recientemente el profesor Foster haya tenido que retractarse porque después de haber demostrado fehacientemente que un oscuro poema de Shakespeare era de Shakespeare, ha llegado a la conclusión de que le han demostrado que se había equivocado y que en realidad el poema era de John Ford, un contemporáneo de Shakespeare, no el director de cine. Y bueno, quiere decir que también los métodos fallan. En cualquier caso, la pregunta inmediata es: ¿y qué pasa con las traducciones? ¿Se puede saber quién ha traducido un texto literario? El traductor es, por definición, camaleónico, un imitador de voces nato. Y si es buen traductor, traducirá estilos, además de sustancias, cambiando de vocabulario y de sintaxis como de camisa. Sin embargo, yo, que no creo en la invisibilidad del traductor, pienso que disponiendo de material suficiente, debería ser posible determinar no solo quién fue el autor de un texto original, sino también quién lo tradujo, es decir, quién lo falsificó. La negación de los conceptos de creación y falsificación llevaría a situaciones paradójicas. Y la sociedad burguesa de la literatura se tambalea. ¿Dónde están los límites del plagio? ¿Fueron Shakespeare, Brecht o Eliot falsarios porque utilizaron sin rebozo materiales ajenos? ¿No acaba de demostrarse ahora mismo, en septiembre de este año, que más de la mitad del Enrique VIII, una tercera parte del Titus Andronicus o dos quintas partes de Timón de Atenas no son realmente de Shakespeare? Es el fake, es decir, la falsificación que insinúa claramente que lo es, algo distinto del simple plagio. El concepto de fake es muy interesante porque es un concepto importado que se inicia, al parecer, en la crítica artística con un ensayo que se llamaba The Fake is More, escrito por una tal Cheryl Bernstein, y que el propio ensayo, el ensayo se refería a un pintor cuya obra consistía en copiar la obra de otro pintor, pero diciéndolo. Entonces es muy interesante porque este ensayo es fake también. Es decir, que nunca existió tal Cheryl Bernstein y nunca existió ese pintor cuya obra consistía en copiar a otro. Pero, en fin, el concepto del fake se está introduciendo como algo distinto de la simple falsificación.
al fin y al cabo, si pensamos en Cervantes y en Don Quijote, ¿qué ocurre cuando un original se presenta como una traducción? Cervantes no esperaba seguramente ser creído, pero atribuye el Don Quijote a un pretendido Cid Hamet Benengeli, que si hay que creer a Martín Riquer significa señor Hamid Berenjena. Es decir, el Quijote se presenta nada menos como una falsa traducción. O sea que nos movemos en un mundo en que los conceptos de falso y verdadero son intercambiables y por lo menos confusos. Yo estoy convencido no solo de que el traductor es creador y falsario a un tiempo, sino también de que todo traductor en el fondo está convencido de ello, de que es un poco falsario. Si no, ¿por qué los traductores no leemos traducciones, a no ser por motivos profesionales, de las lenguas que conocemos? Porque no nos fiamos de la traducción. ¿Por qué rechazamos indignados las traducciones de otras traducciones? Una traducción de otra traducción, si solo fuera un texto, un nuevo texto, no tendría por qué ser inferior a esa traducción traducida ni al original. ¿Por qué no resistimos a ver, por lo menos yo, a ver películas dobladas? ¿Por qué nos resistimos casi siempre a firmar o a dedicar una traducción nuestra porque en el fondo pensamos que no es un libro propio? De manera que tenemos una especie de contradicción interna. Decimos que somos creadores, que somos autores, pero en el fondo tenemos cierta conciencia de falsificador. Pero la verdad es que todas estas disquisiciones me rebasan un poco. Yo no quería moverme tanto en el campo teórico, sino hablarles un poco de mi experiencia personal, es decir, de mi vida como creador y falsario. ¿Cómo se hace un traductor? ¿Cómo se hace un traductor literario? Los caminos son enrevesados y pueden ser muy distintos. Por de pronto, yo creo que hace falta un gran amor a los idiomas extranjeros, incluido el propio, que es el primer idioma extranjero del traductor. En mi caso, el aprendizaje de idiomas vino determinado en gran parte por las circunstancias de mi vida. Yo pasé en Tánger parte de mi infancia y adquirí el francés por osmosis, sin que jamás tuviera que volver a abrir nunca un libro en el bachillerato. En mi casa se hablaba un excelente castellano, de Pamplona, de familia medio vasca, y en mi casa se leía y comentaba todo. Tan profunda o tan superficial reflexión suscitaba Agatha Christie, como Thomas Mann, André Maugois, como Chesterton, Rudyard Kipling, como Pío Baroja o como Salgari. Y esa fue una lección importante para mí, la de que no hay géneros ni cánones, solo hay literatura. Aprendí inglés en 3 meses, leyendo Lo que el viento se llevó. Escarlata O'Hara no era bella, pero los hombres rara vez se daban cuenta cuando estaban cautivados por su encanto, como los gemelos Tarleton. Y aprendí alemán muchos años más tarde, traduciendo El rodaballo de Günter Grass. 611 páginas después de mi primer estremecimiento de falsificador, sabía bastante alemán. Debo recordar, sin embargo, que mi primera traducción del alemán fue un ya lejano derecho municipal de Otto Gönnenwein en 1967, cuando yo era becario del Instituto de Estudios de Administración Local, que se le había olvidado citarlo, a Pedro Estelrey. Fue una traducción de la que aprendí rigor e incluso aprendí derecho administrativo. Luego estuve como traductor en las Naciones Unidas, en Nueva York, 4 o 5 años. Luego volví a España, escribí un libro sobre jazz y gané unos cuantos premios literarios con unas novelas lamentables, antes de que Jaime Salinas, que por entonces dirigía la editorial Alfaguara, ahora publica sus memorias, me encomendara insensatamente la traducción del ya mencionado Rodaballo. Después de aquello no tuve más remedio que licenciarme en filología germánica y abandonar mis veleidades literarias hasta haber terminado mi tesis doctoral en Derecho, que versó sobre el fascinante tema de el sobrevuelo de los estrechos utilizados para la navegación internacional. Después, ya convenientemente laureado y laudeado, volví a encontrar en la traducción el descanso
que necesitaba tras mis aburridas jornadas en asesorías o tribunales. Con la partitura, es decir, con el texto original delante, interpretaba cada noche a la máquina de escribir, a mi vieja Olivetti, Thomas Bernhard, Bertolt Brecht o Günter Grass. Las satisfacciones, no las rentas, que la traducción literaria me ha deparado han sido muchas. He tenido la suerte de traducir lo que me gustaba. Yo sabía que no podía vivir de la traducción y al menos me daba ese gustazo. Y he tenido la suerte de relacionarme con grandes escritores vivos o muertos. Hasta alguien que despreciaba a los traductores tanto como Thomas Bernhard. Thomas Bernhard escribió: los traductores son algo horrible. Pobre gente que no recibe nada por su traducción. Los honorarios más bajos. Algo que clama al cielo, como suele decirse. Y ellos hacen un trabajo horrible. Así que, en cierto modo, todo se equilibra. Pues bien, alguien como Thomas Bernhard me llamó cuando estaba deprimido y casi muriéndose, después del traumático éxito en Viena de Heldenplatz, porque literalmente me dijo: tenía muchas cosas que decir, pero no quería decírselas a los periódicos austriacos. Sin embargo, hay otros escritores que simplemente por ser su traductor me han regalado su inestimable amistad. Que un premio Nobel como Günter Grass cocine para uno una excelente paletilla de cordero, o que un creador de la inteligencia tan privilegiada como Salman Rushdie quiera tomarse contigo unos vasos de vino y explicarte minuciosamente su última novela, son placeres de los que solamente puede disfrutar su traductor. Grass, que como es sabido se reúne con sus traductores cada vez que publica un nuevo libro o ha escrito un nuevo libro y convive unos días con ellos, dijo una vez que cuando estaba asqueado del mundo político y literario, pensaba seriamente en dejar de escribir, pero que luego había pensado que le faltaría un buen pretexto para reunirse con sus traductores. Y había seguido escribiendo. Y yo creo que no se puede hacer un cumplido mayor a un traductor. En cuanto a Salman Rushdie, por su parte, escribió en 1992 una carta abierta en el aniversario del asesinato de Hitoshi Igarashi, traductor japonés de los versos satánicos. Y la carta decía así: no conocí al profesor Igarashi, pero él me conocía porque traducía mi obra. La traducción es una especie de intimidad, una especie de amistad, y por eso lloro su muerte como lloraría la de un amigo. En cualquier caso, yo creo firmemente que los libros que, para bien o para mal, he traducido son libros míos. Javier Marías dice en Literatura y Fantasma, de su traducción de Tristram Shandy, que probablemente es y será su mejor texto. Por mi parte, para entretener a esta distinguida concurrencia, había pensado en proponer una especie de pasatiempo literario. ¿Qué libros comienzan así? 1. Alguien debía haber calumniado a Joseph K., porque sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana. 2. Esta es una obra de teatro. Los mendigos mendigan, los ladrones roban, las putas hacen de putas. Un cantor callejero canta una balada popular. Los escualos tienen dientes que cualquiera puede ver. Y Mac Heath tiene un cuchillo, pero a él no se le ve. 3. Este libro trata de Franz Bieberkopf, en otro tiempo peón de albañil y mozo de cuerda en Berlín. Acaba de salir de la cárcel donde se encontraba por viejas historias, está otra vez en Berlín y quiere ser honrado. 4. No estando citado con Reger hasta las 11:30 en el Kunsthistorisches Museum, a las 10:30 estaba ya allí para, como me había propuesto desde hacía ya bastante tiempo, poder observarlo por una vez sin ser molestado desde un ángulo en lo posible ideal. Escribe Atzbacher. 5. Nací en la ciudad de Bombay. Hace mucho tiempo. No vale. No se puede esquivar la fecha. Nací en la clínica particular del doctor Narlikar el 15 de agosto de 1947. ¿Y la hora? La hora es también importante.
Bueno, pues de noche. No, no, hay que ser más al dar la medianoche, para ser exacto. 6. Un letrero. Libros de ocasión. Propietario Carl Conrad Coriander. Esta era la inscripción que había en la puerta de cristal de una tiendecita, pero naturalmente solo se veía así cuando se miraba a la calle a través del cristal desde el interior en penumbra. Y así podría seguir. Las soluciones creo que son bastante fáciles. 1. El proceso, Kafka. 2. La ópera de 4/4 de Brecht. 3. Berlín Alexanderplatz. 4. Hijos de la medianoche de Rushdie. 5. Maestros antiguos. 6. La historia interminable. Pues bien, todos esos libros son míos, aunque no en versión original, sino doblada. Falsificaciones, desde luego, pero que yo he conseguido vender como originales. La paradoja del traductor. Quisiera citar de nuevo a Javier Marías. Pues en rigor debería decir que mi libro favorito es mi Tristram Shandy, es decir, Tristram Shandy en mi versión o según ella, que necesariamente es distinta de la de Stern, aunque también sea necesariamente la misma. Esa es una de las paradojas irresolubles de la traducción, de toda traducción, buena o mala. La misma y distinta. Suena casi como un dogma del Concilio de Trento. No obstante, al acuñar el título de esta conferencia, yo no pensaba tanto en las paradojas de la traducción como en una de las paradojas del traductor. ¿Debe identificarse el traductor con el autor cuya obra interpreta? ¿No hay escuelas y métodos de actuación para traductores como las hay para los actores de teatro? Claro que las hay, pero se llaman facultades universitarias, aunque la sombra escéptica de Klaus Reichert planee sobre ellas. Dice Reichert, no hay ningún método de traducir ni ninguna teoría. Toda teoría puede refutarse con otra. Todo método sirve solo para el ejemplo con el que se quiere demostrar. Paradójicamente, volvemos a las paradojas, sin menospreciar en absoluto el valor de la teoría y de los estudios de traducción, a mí me gustaría recomendar a los traductores e intérpretes un libro que seguramente se recomienda poco en estas facultades. Es Verdadero y Falso, de David Mamet. Es un libro que no tiene desperdicio, comenzando por su subtítulo, que es Herejías y sentido común para actores. A mí me parece que en gran parte lo que dice Mamet sobre la interpretación teatral podría aplicarse haciendo las transposiciones necesarias a la traducción. Baste una cita. Una obra teatral, escenificación, decorados, dirección o actuación deben ser verdaderos. Esa sencilla verdad puede provenir de una disposición natural o puede deberse a años de estudios arduos. A nadie le importa más que a ti. ¿Qué es verdadero? ¿Qué es falso? ¿Qué es, en definitiva, lo importante? No es signo de ignorancia no saber las respuestas, pero tiene mucho sentido enfrentarse con las preguntas. Ahora bien, la verdad es que al titular esta ya demasiado larga lección inaugural, más que en Mamet, yo pensaba en Diderot y su famosa paradoja del comediante. El traductor, como creador, puede ser apasionado, pero como falsario debe mantener la cabeza fría. Diderot, 2 siglos antes que Mamet, lo plagia al rechazar la identificación del actor con el personaje, o, si se acepta mi tesis, la identificación del traductor con el autor al que traduce. Dice Diderot en La paradoja del comediante. Dicen que los oradores están mejor cuando se exaltan, cuando montan en cólera. Yo lo niego. Será cuando imitan la cólera. Los comediantes hacen impresión en el público no cuando están furiosos, sino cuando fingen bien el furor. No dicen en el mundo que a tal hombre es un gran comediante. Con ello no quieren decir que sienta, sino que sobresale en simular sus sentimientos. El poeta en la escena puede ser más hábil que el comediante social, ese comediante en sociedad. Pero ¿quién podría creer
que en la escena el actor, o sea, digo yo, el traductor, sea más profundo, más hábil en fingir la alegría, la tristeza, la sensibilidad, la admiración, el odio, la ternura, que un viejo cortesano, o sea, digo yo, el autor, nunca hay que creerse más listo que el autor original. Sin embargo, dice Diderot, empieza a hacerse tarde, vámonos a comer. Muchas gracias. Ha sido un bonito final y muy adecuado. Sin embargo, si tenéis alguna pregunta, el doctor Sáenz estaría dispuesto a responderla, lo cual no es óbice para que haya tiempo de comer. ¿Tenéis? A mí me ha hecho mucha gracia eso de que Diderot plagiara a Mamet 2 siglos antes de que se escribiera su texto. Es muy interesante el montón de paradojas que nos has servido y muy ciertas. ¿Tenéis alguna pregunta, comentario? Bien, si no es así, muchísimas gracias a Miguel Sáenz por acompañaros y quisiera deciros que está aquí su esposa y colaboradora, Greta Loebsack, que le ayuda con los textos de Günter Grass y solo con estos, lo cual algo quiere decir. Pero bueno. Y que nos ha encantado tenerlos entre nosotros. Y bien, y gracias por estar aquí. Tengo el encargo de la rectora de declarar formalmente inaugurado el curso 2003-2004, cosa que por obra ya habíamos hecho. Muchas gracias.